Original, este sí, pues el día de hoy les quiero dar una bienvenida más formal que en el vídeo pasado. Eh, ya anoté cosas aquí para no olvidarme de los puntos verdaderamente importantes y por los que estamos en este canal, porque en el vlog pasado me olvidé de contarles las películas que, que he estado viendo, pero pues ya, hoy sí las anoté para no olvidarlo. La semana pasada, el viernes primero, vi Entrevista con el vampiro. esa sí les conté, que estuvo bien. Eh, que ya no nos dio tanto miedo y que nos quedamos como con la espinita de los libros. Pero luego vimos que son un montón de libros y son muy gordos. Y pues ya, thank you, Next. Sábado y domingo no vi películas, no sé por qué. Ya no me acuerdo. El lunes este, vimos Oz. No sé quién es el director. Les voy a dejar la información abajo o aquí al lado, en algún punto. Y bueno, esta película. Empezó muy bien, empezó muy bien. En la sinopsis es un poco como una niña que un día se pierde en la feria y llega como a una casita, está como de los espejos, y ahí ve algo que la deja traumada de por vida. Luego hacemos como un corte y pasamos a su vida ya de adulta, en la que regresa como a esta playa donde le ocurrió eso con toda su familia y ella ya es grande y está casada y tiene dos hijos, etcétera, etcétera. Vemos algunas cosillas ahí. Como que siempre se nos, nos revela como algún pequeño misterio de que algo le pasó ahí que la dejó traumada. Y pues no quiere volver a la playa por, por el mismo trauma de la infancia, ¿no? Conforme avanza la película, vemos que se enfrentan a unos dobles, no solo de ella, sino de su familia. Esto no sé si es spoiler, pero pues sí, hasta ahí les voy a contar para no, no hacer spoilers precisamente. Les digo que la primera parte nos pareció buena. No de terror, pero sí de misterio. Estábamos como muy a la expectativa del misterio. Y todo iba bien hasta como una escena donde empieza como una música de rap. Que bueno, es una escena, escena hasta un poco satírica. Y pues a partir de eso como que ya sentí que era como hasta gracioso y e risible todo lo que ocurría. La, el planteamiento que propone la película es bastante interesante y tiene como muchas cuestiones como de crítica de clase. Crítica, crítica racial, mmm, crítica del gobierno, muchas cosas así, muy interesantes, pero pues no sé, o sea, al querer como estar velado en un contexto como de misterio-terror, para mi gusto siento que se quedó como muy inconcluso, que no se desarrolla bien como ni el terror ni la crítica. Pero, bueno, incluso creo que tiene como huecos en el guión. No me gustó, no me gustó, la verdad. Eh, sí. No, no, no me gustó. El martes 5 vimos las apariencias, las cosas. Esta es como una producción de Netflix y sale la, la chica de mamá Mía. Nos gustó mucho. Esta también nos gustó mucho a las dos. Cuando les hablo de estas películas, es que las vi con mi, mi hermana. Eh, nos gustó mucho porque es como una clásica historia de, de casa embrujada en la que una familia se muda a una casa y empiezan a tener como visiones. Este, la mujer. Ve como cosas y así, y pues ahí hay como un misterio, ¿no? De que de, de un asesinato, y, y tal vez por eso el ente que anda ahí en la casa anda enojado y tal, ¿no? A mí me gustó mucho porque, como el nombre que le pusieron de la apariencia de las cosas, es justo eso, ¿no? Como que a veces el peligro en realidad no son como las cosas sobrenaturales, sino no saber ni conocer la verdadera cara de la gente viva que te rodea, porque al final. O sea, bueno, ya les iba a decir un spoiler. <laughs> pero bueno, eso, nos gustó bastante. Fue como buena. A mí en particular, el final no me gustó mucho. Se me hizo un poquito soso. Pero estaba pensando que creo que todas las películas de fantasmas, bueno, la mayoría de películas de fantasmas, así de que se brujas y tal, acaban de esa forma un poco sosa. Luego el miércoles 6 vimos Belcebut, que esta es una película mexicana. Esta nos encantó, nos encantó. Yo creo que, bueno, yo en particular le di o sea, 10 de 10 estrellas. Eh, son actores mexicanos Y todo está súper bien La historia se trata de Bueno, se centra en un Detective Que cuando inicia la película Vemos que pierde a su bebé recién nacido Y a su, bueno, y por consecuencia Su esposa también la pierde después por la tristeza y eso Y bueno, su vida se va en picada Entonces él se vuelve como Como detective de la, bueno, ya era, era policía Pero después se vuelve como detective de la policía Tiene una vida un poco sórdida y todo esto Eh... Y de repente se, se mezcla con una investigación criminal, pero criminal sobrenatural. Bastante chido. Se involucra por ahí el FBI porque todo pasa en la frontera. Y el punto es que se supone que hay como una especie de secta que está queriendo matar a los niños porque reencarnó, Jesucristo reencarnó y viene a salvar a la humanidad. Entonces esta secta como satánica quiere asesinar a los niños para que pues no, no tengamos a nuestro salvador, ¿no? Y ahí se ve involucrado este detective y tiene como que luchar contra estas fuerzas satánicas para proteger a Jesucristo Nuestro Señor. Está, está muy padre, está bastante padre. Lo que más me gustó fue el personaje principal, este detective, porque creo que es un buen arquetipo de, como de la novela negra. Del detective con esta vida que les digo sórdida y pues sí, oscurona. Y el actor, ay, no sé cómo se llama, pero este actor me encanta, es, es como muy bueno o sea no sé por qué no es más reconocido y nos gustó bastante nos gustó mucho eh, solo hay una escena en la que los efectos son un poquito chafas pero, pero bien en general todo muy bien hasta el viernes vi Ginger Snaps es una película canadiense este, yo había como visto muchos tweets de que era una película muy chida y como una película de culto que se tiene que ver para la, la spooky season y todo esto y le pedí a Alberto que la descargara. Y ay, a los dos también nos sorprendió mucho porque a grandes rasgos se trata de la historia de dos hermanas que son súper, súper raras. Este, de esta clase de gente a la que le gustan los asesinatos y las cosas de terror, la sangre, la violencia, etcétera, etcétera. Y pues así, súper raras, ¿no? Eh, y de repente en el pueblo resulta que hay como una cosa que se come a los perritos de las familias del barrio. Y un día estas niñas están haciendo como un proyecto en el que se toman fotografías así como en locaciones de asesinatos. Eh, la estética de la película está bien padre, es como inicios de los 2000s, eh, pero oscuros. Y bueno, aquí se cruzan con, con este, este ser que, que ataca a la hermana mayor y a partir de esto la hermana mayor se empieza a transformar. Eh, pequeño spoiler quizás, es que se trata de un licántropo y vemos la transformación de, de la hermana mayor, ¿no? Y me pareció muy interesante porque no conozco muchas películas de licántropos y no muchas de licántropas. Entonces me gustó mucho. También creo que es una bonita metáfora sobre lo que ocurre cuando haces ese cambio de la, de la niñez a la adolescencia, cuando te estallas así al máximo y como toda la rebeldía, la, la furia, los cambios físicos en el cuerpo y así, ¿no? Me gustó mucho, me, gustó, me sorprendió. Después vimos que hay como una secuela y una precuela Y la precuela se ve un poco churra Pero la secuela la queremos ver Porque sí, sí, sí me gustó bastante Lo único que no me gustó es que al final El interés amoroso de, de una de las hermanas Este, pasa algo con él Y, y pues ya, no, no eran mis expectativas románticas Y ya Después vimos, ese mismo día Después, no es de terror Pero vimos Blue Velvet de David Lynch <laughs> este, mmm, tal vez es no una op op opinión impopular pero he visto varias películas de David Lynch como creo que ya cuatro tres no sé bien el hombre elefante esta de Brute Velvet la del cabeza de borrador y un cachito de otra pero no me acuerdo cómo se llama y la verdad es que no me ha gustado este mm -mm. no sé o sea es que te lo pintan así como una persona una Ajá, un director que es súper difícil de entender y súper weird y tal. Y a mí me pareció muy normal. Las películas que esto me me han muy normal. Es la de casa de borrador, sí me pareció muy extraña. Pero no extraña como, como de, de los pensamientos, ¿cómo me lo explico? Extraña visualmente, pero no, no extraña de entender, de difícil, ni como místico-mágica, así, metafísica, no. Y pues esta, les digo que de Igual me pareció extraña ciertos comportamientos de, de, lo, de los personajes de, de, este, de Isabela Rossellini, eh, uh -huh, como por... <laughs> Pero yo quería que me explicaran más, como que el asunto morboso no... No no no, no, no me explico más, no bueno, no que me explicara, más bien que me mostrara más, yo quería que me mostrara más cosas así, de... Pues es que el otro personaje es bien raro, no el chavito, sino como el malo, como tipo gángster. Pues sí. Y el final me pareció bien ñoñísimo, así como de... Oh. <laughs> Aparte es una frase que yo he dicho mucho, como que hay muchas cosas extrañas en el mundo. Algo así con eso cierra, pero... O sea, acaba... Ah, bueno, ni les he contado de qué va. Es un chavito que de repente el papá sufre un accidente y tiene que regresar de la universidad y regresa a la universidad para ver a su papá y encargarse de la ferretería de su padre. Y de repente se encuentra con una oreja, así. En medio del campo, una oreja. Entonces la lleva a la policía, la policía empieza un, una investigación y, como ese güey es bien chismoso, va con el, con el detective y le pregunta, oiga, ¿cómo va la investigación? Y le dice, como el detective, pues no te puedo decir porque es privado, ¿no? Pero en eso sale la, la hija del detective, que también es bien chismosa, y le dice, oye, yo te puedo ayudar. Y entonces, como que ahí empiezan como a flirtear y a querer descubrir el misterio, y ese güey se clava un montón. Y ese misterio involucra a una mujer que es como un tipo fem fatal, pero ya desahuciada mentalmente. Y se meten en muchos, bueno, él se mete en muchos líos con un tipo como gangster, pero el gangster que les digo que es súper, súper raro y como con muchos fetiches extraños, gran personaje. Y la señora también está como ya bien mal y pues él intenta resolver el misterio, se meten problemas y luego todo acaba bien. O sea, no es, me spoiler, pero el punto de estas películas es que la vean, ¿no? Ajá, y pues ya no sé, o sea, no me, me ha gustado David Lynch, yo pensé que era más complejo. En cuanto a libros, hoy justamente, martes 11, ¿o qué día dijimos que era? <laughs> martes 12, este, acabé eh, Mexican Gothic. Oye amigos, le di, les di dos estrellas de calificación en Goodreads y varias personas me dijeron como ¿por qué? O sea, como que había sido muy, muy dura, pero creo que no porque, o sea, yo me estaba guiando en las calificaciones de Goodreads, hasta lo anoté aquí, lo tengo aquí anotado para tenerlo presente. En las que cinco estrellas significan que estuvo increíble, cuatro que te, te gustó bastante, realmente te gustó, tres que te gustó, dos que estuvo ok y uno que no te gustó. Entonces yo le di dos estrellas que significa que estuvo ok, pero la gente como que se espantó mucho. Y pues sí, es que estuvo ok, como les decía, el... creo que el principal motivo por el que no me gustó es que a mí la protagonista no me gustó para nada. Vi muchas reseñas en las que decían que les encantó justamente este factor, el factor protagonista, que no necesita un euro, que se salva sola, que no sé qué. Y yo me puse a pensar como que por querer como dejar a un lado los clichés de antaño de esta niña, bueno, chica que necesita ser rescatada, se Sayana Puros, estamos creando nuevos clichés de protagonistas, ¿no? O sea, sí te puedes salvar sola y no necesitas tener como toda esta serie de factores que tiene la protagonista, que son como de de que como que soy así medio, medio fém fatal, como que decir la verdad y como que no tener pelos en la lengua. A mí me resultó súper grosera en muchas de las ocasiones. A protagonista les digo que como que justo creo que, que se aleja de, de los clichés y arquetipos de antaño para hacer nuevos clichés de morra empoderada y valiente. Eso no me gustó. Por un lado, eh, también vi como que decían que los giros, los giros de tuerca les parecían muy... Muy sorprendentes. Y no sé, yo ya lo veía venir. Tampoco como su último porque también noté como que pasaba mucho que en un capítulo ocurría algo revelador. La protagonista se enteraba de algo revelador sobre el misterio de la casa. Y al siguiente era como algo muy calma una escena muy calmada sobre la casa, las descripciones, como su coqueteo con el otro güey este, que se llamaba Francis, así, ¿no? O sea, como que revelación del misterio calma, revelación del misterio calma, ¿no? Entonces eso como que no me gustó Supongo que era una estrategia como para que se te olvidara un poco No sé eh, Sí, en general eso Hola, fui Pechani Y hoy No de... se escucha? ¿Cómo tenés Mocos? Aparte es que Pechani lo es en tu español Hola Yo tu en Os les hablaré ¿Os? ¿Por qué vos? No, no dice, ¿no? No, pero es mucha parte. Pero Vos les hablaré. No, hoy. Hoy les hablaré. Pues ponte así. Hoy. Hola, soy Pechan. <laughs> <laughs> hoy les hablaré sobre cómo arder a tu dueño, parte uno. <laughs> cómo escapar de tu dueño, parte dos. Y cómo ser guapo ante la sociedad. Sí, un perrito fino y elegante con su playera polo. No olviden, a pechar le gusta Gamón. La semana pasada no había grabado como mucho, esta semana mucho, mucho menos. Les digo que fue todo muy como de bajón por varias cosas. La primera es que en la semana me estuvieron doliendo mucho las manos, los tendones en específico, y fue difícil grabar. No podía como sostener bien el celular, entonces no sé, me dolía mucho. Y luego a gente que quiero le están pasando cosas extrañas y también estoy preocupada por ellos. Y por último, la otra cosa que me dio mucho bajón es que en el taller de, de lectura. Que estoy acomodando los chicos no están leyendo no están participando y pues básicamente <laughs> les vale un poco la clase y pues nada o sea yo sé que me comentan que tiene muchos problemas y que es muy difícil concentrarse y todo eso por la cuestión de la pandemia y todo pero pues sí desanima un poco eh, porque cuando eres profesor o estás a cargo de un grupo hay mucho más trabajo que solo las dos horas que nosotros vemos como alumnos es el trabajo de preparación de la clase, es leer, es este, hacer como planeaciones, etcétera, etcétera. Estar en reuniones eh, eh, con, con los directivos o cosas así. Pues es mucho, mucho, mucho trabajo atrás de la clase y a veces los alumnos no lo, no lo ven ¿no? y no lo valoran y pues es muy triste y muy desgastante ser profesor. Pero bueno, es la vida que, que uno eligió, ¿verdad? <laughs> pero sí, pues estoy un poco triste por ello, pero... Ahora vengo a contarles un poco lo que pasó. Eh, quiero cerrar este blog para ya eh, empezar esta semana del 18 al no sé qué día, creo 24, pues con más ganas. Eh, ¿Qué más? En cuanto, en cuanto a lecturas, leí, el sábado no podía dormir y leí un cuento de, de la compilación de cuentos de Mónica Ojeda que se llama Las Voladoras y el cuento se llama Caninos y, ay oh, Dios mío. <laughs> Es este cuento me gustó muchísimo porque no les quiero contar de qué trata porque pues muchas de las cosas de la trama se van develando poco a poco en, en el texto y pues contarles algo quizás sería darles una revelación que, a la que tienen que ustedes llegar como lectores, ¿no? Pero pues habla un poco como del trauma, del trauma y cómo lo ocultamos y lo escondemos. Ya saben, esto como de, de no saber si las cosas pasaron o fue nuestra mente jugando, jugándonos una mala pasada. Eh, y justo eso fueron como detonadores específicos para mí y algunas situaciones y circunstancias de mi vida. Y me causó como mucha sorpresa y, y, y me maravilló cómo Mónica Ojeda logra, logra saber accionar estos gatillos, ¿no? este, este como lugar un poco común para las personas que han pasado por algún, alguna cosa grave eh, y lo supo poner, lo supo plasmar y supo a, a, hacer que funcionara como detonante. ¿no? Eso por un lado y por otro lado eh, el trauma específico de la protagonista <laughs> son unas imágenes muy, muy asquerosas, muy... O sea, ni siquiera sí es tan, tan, tan denso, pero a mí la imagen como la describía me dio mucho, mucha aversión, mucho asco no sé, <laughs> estuvo muy feo, eh, no pude dormirse lo que ve, o sea, lo leí para ver si me quedaba dormida y no me quedé dormida y me tomó dos horas dormirme y creo que justo eso, a mí me gusta mucho, como ya saben, yo no soy como tan fácil de sorprender, entonces me gusta mucho llegar a esos extremos, que la ficción eh, me haga pues sentir esas cosas Negativas, pero porque al final sabes que la ficción la puedes frenar, ¿no? Eso me gusta, me gusta como, como llegar a los límites o algo así. Eh, y creo que funciona perfectamente. Hasta ahora, los de los cuentos que he leído de esa compilación, creo que es el que más me ha gustado. Le puse 5 de 5, sí, es el que más me ha gustado. Y me sorprendió bastante porque, como les digo, Mónica Ojeda como novelista a mí no me gusta para nada. Como cuentista me está sorprendiendo bastante. Bueno, y luego ya no le dije el Racer porque el Racer me traía como malos recuerdos. No sé si recuerden que unos videos atrás yo había propuesto una lectura conjunta, solo se inscribieron tres personas. Dos personas, este, saludos, este, ven frecuentemente mis videos y yo les hablo mucho por Twitter y por las redes sociales y así. Pero la tercera persona que se inscribió, cuando yo le mandé el correo de vuelta para darle la información, esa persona me mandó correos insultándome y diciéndome cosas horribles. Y, y por eso cancelé esa onda ya ni siquiera le avisé a las otras dos personas eh, quizás ahora se están enterando pero sí pues sí como que ya no quise establecer más como vínculos <laughs> por ahora y esa le lectura ya no la quise hacer y me decanté por leer alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enríquez porque ya lo tenía en físico y es más fácil leer en físico eh, y sí llevo hasta ahora dos crónicas la primera que va un a un panteón bueno cementerio como dicen en Argentina a Italia esa me encantó porque se enamora de un tipo que es como un vampiro decimonónico y así. Este, este como prototipo europeo darks me recordó mucho a, 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 mi, a mi concepto de belleza de, de antes, ¿no? Ya saben, como esos chicos demacrados, pálidos, estrellas de rock. Eh, porque se supone que es como una Mariana Enriquez adolescente. ¿no? Después, el otro es de un cementerio que está en Argentina, pero es una comunidad de Gales. Eh, y pues es todo un poquito más flojona, ¿no? como que no gustó. Y ahorita estoy leyendo la, la tercera crónica, que es a donde va un panteón en México. Eh, está bastante interesante. Es que me gusta mucho Mariana Enriquez. Ustedes saben, yo fangirleo duro, me encanta, me encanta. Así como me dicen, o sea, yo podría leer la lista del súper de esa señora. Eh, sí, me gusta mucho, estoy disfrutando bastante y creo que fue una mejor elección de este, leer este libro y dejar Hellraiser. Tal vez lo lea después, no sé cómo va a pasar. En teoría, esta semana debería acabar el segundo libro para, para ir como a buen ritmo, pero ya <laughs> el chiste no es ganar, el chiste es divertirse. Entonces voy mal. Bueno, la segunda cosa perturbadora que ocurrió fue que ayer domingo fuimos a ver Crash, extraños placeres, creo que la subtitulan, eh, a la cineteca es una película de como de los 90 de finales de los noventas de David Cronenberg el de la mosca esa vez que vi la mosca me gustó mucho por las imágenes escatológicas que, que ponen cuando la mosca se transforma hay una escena en la que se le van cayendo las uñas y es muy asqueroso y me gustó mucho esa sensación eh, entonces la fuimos a ver yo la verdad no sabía de qué trataba tenía como la idea de que el poster yo lo había visto algunas veces y es una historia súper what the fuck súper súper extraña no, no sé o sea es una pareja que de pronto conoce como a un club de fetichistas con autos. Así. Este, y pues sí, o sea, no me espantan esas cosas para nada. Pero hubo una escena en específico. Me gustó mucho porque toda la película es como, ¿qué carajos está pasando? Y todo el tiempo estaba así como, ¿qué diablos? Uno de los personajes es buenísimo. Es como, o sea, desde que lo ves, sabes que ese güey está perturbado y es extraño y va a pasar algo con él. Me gustó mucho su actuación, eh, el, el papel del personaje me gustó también un buen. Y bueno, hubo una escena en específico que, que me provocó mucho asco. Habíamos comido palomitas y estaba a punto de vomitar, <laughs> literal, estaba a punto de vomitar. y Bueno, la escena es un primer plano en el que se ve una cicatriz. A mí en particular las cicatrices me dan muchas ñoñeras, muchas ñañeras. Este <laughs> Tengo algunas cicatrices un poquito grandes. Y verlas me, me me da, no sé, me pone muy nerviosa. Y justo ese primer plano es como una cicatriz bastante profunda y así, una cosa muy extraña. Como que. No, no conozco muchas películas que jueguen con ese punto, con ese, ese punto que puede ser como una. Porque incluso es una filia, ¿no? Pero están en el otro punto, como de la fobia o algo así. Entonces, ay, no sé muy muy perturbador de verdad les juro que iba a vomitar las palomitas este y bueno yo veía a todos a mi alrededor muy normales pero a mí como les digo que a mí me da como mu mucha ansiedad ver las cicatrices me pone bastante nerviosa y ay oh, no fue una experiencia muy extraña pero pero pues me gustó me gustó <laughs> incluso me tapé los ojos estaba así como que me tapaba los ojos pero volví a ver porque quería quería sentir eso <laughs> no sé es una película muy, muy extraña. También ayer le decía a Alberto que me gustó más que la de David Lynch. A David Lynch siempre dicen que es muy extraño. Y yo lo sentí como... Bueno, las películas que he visto él lo he sentido como un sujeto normal. Esta de David Cronenberg sí es como... ¿A quién? Bueno, está basada en un libro. En primer lugar, el güey que hizo el libro, ¿cómo carajos se le ocurrió una cosa como esa? Pero hablábamos que en los noventas hay como un buen de películas que exploran esto como los... Bueno, como la psicosis, bueno, como personajes ya saben, como tipo American Psycho, Fight Club y todas esas películas de, de esa época, de, de, de gente perturbada, ¿no? Eh, no sé, la, la recomiendo mucho, me gustó, aunque sí se van a quedar como que demonios está pasando. Cuando salimos una chava como que viene enojada, dijo, ya sé por qué no me acordaba de la película, porque no hay nada que recordar. Y pues sí, justo como que no... No hay mucho que recordar, pero en la trama. Pero creo que habla mucho sobre cómo experimentamos el placer, los límites del placer, eros tanatos, el placer del dolor, eh, eso. Sí es interesante. A mí me gustó. Creo que esta semana va a ser un poco ocupada porque hay muchas lecturas para el diplomado. Son las últimas dos clases. El jueves se acaban las clases y ya chao diplomado. Aunque todavía tengo pendiente una reseña y un ensayo que se entregan hasta noviembre. Entonces, quizás me van trabajando en eso un poco y les cuento un poquito de ello. Este, díganme si les interesaría saber eso. Este, ajá. Tengo muchas lecturas porque nos dejaron leer cuentos. Yo prefiero que nos dejen leer novelas. Se me hace más fácil leer una novela de, de 75 páginas que varios cuentos de 15 páginas. No sé por qué, siento que es más cuando lees los cuentos, pero bueno. Eh, ya son las últimas dos sesiones, son de España. Tengo que leer eso. Eh, quería acabar. Alguien camina sobre tu tumba y las voladoras. Les digo que desvoladoras me faltan tres cuentos. también sobre tu me faltan muchas crónicas todavía. Son 11, llevo tres, pues me faltan que ocho. Ajá. Y para el miércoles en, la, en el taller vamos a leer a María Fernanda Ampuero, así que voy a releer porque no me gusta como ir sin tener la lectura fresca, ¿no? Y ya. Y bueno, eso es todo por hoy. Les digo que hoy es lunes 18. Veamos cómo me va en la siguiente semana. Chao.